¿Qué tal, amantes del plástico? Antes de iniciar con el anecdotario del día de hoy, me gustaría agradecerles a todos los que nos han apoyado desde que inauguramos este canal en YouTube. Asimismo, invitarlos a que sigan suscribiendo, dejándome su like y compartiendo. Y si es que les gusta este contenido, por favor, activen esa campanita, ya que para nosotros significa mucho y es completamente gratis. Pasando al anecdotario del día de hoy, el día de hoy estoy muy emocionado porque este anecdotario se trata de cómo recuperé uno de mis juguetes favoritos de la infancia. Me refiero a Brutus el Guardián y obviamente no me refiero al mío, sino a cómo conseguí uno completamente nuevo y empacado. Mi nombre es Ariel y estás viendo Unpunched. La historia de este anecdotario inicia conmigo buscando en todas mis plataformas de mercado favoritas. Y en esta ocasión tenía una cacería en mente que era Bruno the Bad Dog, o como se conoció en México y en Latinoamérica, Brutus el Guardián. A la búsqueda de esta pieza, me encuentro con otra que no es específicamente la que yo estaba buscando, pero era una de Bruno the Bad Dog que estaba completamente sellada y en caja. Pero para mi sorpresa, no era cualquier caja, pues esta caja estaba en excelente estado. Excelente. Por desgracia, en esta publicación únicamente había una foto. Siempre recuerden que es bueno pedir referencias y pedir más fotos para que puedan examinar todos estos juguetes y todas estas cajas de todos los ángulos posibles. Decido mandarle un mensaje al vendedor para pedirle más referencias y que me mande muchas más fotos de esta pieza, y él me contesta casi de inmediato. Me responde que él en este momento no se encuentra en casa, pero que sin duda le pedirá a su esposa el favor para que tome las fotos y de esta manera me las puedan mandar. Para todo esto, tanto la pieza como el vendedor se encontraban en alguna parte de Europa, la verdad es que no recuerdo si estaban en Inglaterra o en Francia, y el vendedor incluso me respondía en español, lo que me hace pensar que este vendedor era de alguna parte de España. Y cuando por fin su esposa me envía las fotos, no les miento, esta mujer se tomó súper en serio la tarea de mandarme las fotos, ya que me mandó alrededor de 15 o 20 fotos de un solo golpe. Y de inmediato me doy cuenta que la esposa de este vendedor me mandó alguna que otra foto equivocada, pues recuerden que este anecdotario inició por una publicación de un Bruno de Bad Dog que yo había encontrado en perfecto estado en eBay. Sin embargo, algunas de estas fotos incluían imágenes de otro Brutus el Guardián, pero esta vez con la variante de caja en español. De inmediato le escribo al vendedor preguntándole por este Brutus el Guardián, pero con la variante de la caja en español. A lo que él me contesta que efectivamente tiene otro Brutus el Guardián en español, pero que ese no estaba en venta. El único que estaba dispuesto a vender era el que es mucho más común, que era Bruno the Bad Dog. Me cuenta que precisamente por eso estaba en venta el Bruno the Bad Dog, ya que él también estaba buscando la variante de caja en español, y durante todo el tiempo que él estuviera buscando la variante en español, el Bruno de Bad Dog serviría como premio de consolación y ocuparía el espacio de esta pieza en su colección. Y justo había subido la versión en inglés en venta porque él acababa de encontrar la versión que tanto estaba buscando en español. Obvio, el vendedor en su mensaje me reafirma que la versión que está en inglés incluso está en mejor estado que la que está en español. Pero ya me conocen, no lo podía dejar pasar e incluso le ofrecí una suma mayor por la que estaba en español, sin importarme que el estado fuera peor que el que estaba en inglés. Pero su respuesta simplemente fue un rotundo no, pues él no estaba dispuesto a dejar ir esa versión en español que por tantos años había estado buscando en internet. El vendedor tenía el mismo apego emocional por Brutus el Guardián que yo, y la verdad es que no lo puedo culpar. Aún así, no me tiré al suelo porque estaba bastante feliz, ya que en todas las otras fotos de Bruno que me había mandado su esposa, la caja estaba en un estado excepcional. Ese Bruno tenía que ser mío. Y ahora sí, entramos a la parte que más me gustaba, la negociación de todas estas piezas. Durante el estira y afloja, la verdad es que el vendedor se vio siempre súper, súper accesible y amable, y al final llegamos a un acuerdo que nos conviniera a las dos partes. Pero el problema era el envío. El envío de Europa a México de una pieza tan grande y tan pesada costaba casi lo mismo que la misma pieza. Obviamente, el envío no iba a ser nada barato, pues Brutus el Guardián es un juguete muy pesado, y enviarlo en una caja equivocada podría provocar que se desfundara esta caja y que el juguete saliera de su empaque, y obviamente que todos los sellos se rompieran en el envío y en el transcurso de este mismo. Al momento de comprarlo, se me ocurre una idea y le pido al vendedor que por favor me lo mande a Holanda, a la casa de mi hermana.
ya que el traslado de Francia o de Inglaterra a Holanda iba a ser mucho más cortito y no pondríamos tanto el riesgo el juguete como mandarlo transatlántico hasta México. De inmediato acepta y me comenta que incluso nos vamos a ahorrar bastante en envío, ya que el traslado entre países de la Unión Europea suele ser bastante económico por los tratados de libre comercio. En este momento termina la negociación y yo estaba bastante contento, pues aunque no fuera un Brutus, yo iba a tener un Bruno completamente nuevo y en un estado excepcional. Le pago al vendedor y de inmediato me comenta que va a enviar lo antes posible esta figura y dicho y hecho, al día siguiente este Bruno ya estaba camino a casa de mi hermana. Obviamente le marco de inmediato a mi hermana y le explico que tengo un paquete que va camino hacia su casa. Le explico la importancia que este paquete tiene para mí y le pido que tenga mucho cuidado con el mismo. Mi hermana entiende perfectamente esta llamada, pues obviamente me conoce de toda la vida y sabe que, aparte de ser coleccionista, entiende la importancia que tienen todo este tipo de cajas en los coleccionables y sabe un poquito o más o menos de los valores que llegamos a pagar los coleccionistas por este tipo de piezas. Me comenta al mismo tiempo que en cuanto llegue este paquete, me enviará fotos para que yo sepa el estado en el que llegó a su casa. Ya con todo esto armado, yo me quedo súper tranquilo, aunque no les puedo negar que la ansiedad me empezó a comer, pues ya quería tener a este Bruno en México. 2 semanas después recibo un mensaje de mi hermana, pues el paquete ya había llegado a su casa. Mi hermana de inmediato me manda algunas fotos y yo veo que el Bruno viene perfectamente empacado en papel burbuja y al mismo tiempo se tomó la decisión de que no sacara esta caja del papel burbuja, pues valía la pena mantener el empaque para que de esta manera lo pudieran traer a México de forma segura. Todo esto coincide con un viaje que tenía mi hermana planeada con su esposo a México y de esta manera este Bruno podría viajar de manera mucho más segura en sus manos en el avión, a diferencia de mandarlo por paquetería hasta México y que todo pudiera salir mal. Total que mi hermana y su esposo parten rumbo a México con mi Bruno entre las manos. Aquí cabe hacer un paréntesis, ya que mi hermana y su esposo únicamente viajan a México una vez al año. Y estos viajes lo hacen en fechas que ameriten como Navidad o al Día de las Madres o algún cumpleaños de alguno de mis papás. Y siempre, siempre estas fechas las festejamos en Cuernavaca, Morelos, en una casa familiar que tenemos en este estado. Entonces ya, 10 o 11 horas después, mi hermana y su esposo llegan a México con este Bruno entre las manos. Pero mi hermana y mi cuñado acostumbran quedarse en casa de mis papás y de ahí al día siguiente parten a Cuernavaca, Morelos. Para este entonces yo ya estaba en Cuernavaca, entonces el juguete no valía la pena que lo transportaran para allá, simplemente se quedó en la casa de mis papás. Cabe destacar que este viaje iba a tomarnos alrededor de 7 o 10 días y durante el mismo a mí ya me comía la ansiedad por regresar a México y por fin poder abrir este juguete que tanto significaba para mí en mi niñez. Ya quería tener en mis manos a Bruno y abrirlo para ver el estado de esta caja que en las fotos prometía estar impecable. Y a mi regreso me encuentro con que tengo un buen de paquetes acumulados en mi casa. Obviamente yo ya traía la maleta con el Bruno en la mano, pero decido dejarla para el final. Empiezo a abrir uno a uno todos mis paquetes y al final era hora de por fin abrir este juguete que era tan importante para mí. Y por fin era el momento de retirar la cereza del pastel de su empaque. Abro la maleta, empiezo a levantar esta caja, siento el peso del Brutus, pero seguí envuelto en papel burbuja. Al momento que yo empiezo a retirar este papel burbuja y toda la envoltura del mismo, me doy cuenta que no era lo que yo esperaba. Adivinen qué venía en su interior. No lo podía creer, pues el vendedor me había mandado a Brutus el guardián con la variante de caja en español. Es una de esas veces en donde si de por sí ya estabas súper emocionado y te sentías contento, la felicidad se multiplica por 100. Si es necesario, llama a Brutus el guardián. Brutus el guardián. Obviamente después de que mi emoción empieza a bajar, yo me empiezo a cuestionar de por qué me mandaron a Brutus el guardián y no a Bruno de Bad Dog como habíamos tratado, ya que este vendedor había sido súper firme a la hora de haberle preguntado que si me lo vendía
Su respuesta había sido completamente negativa y siempre estuvo plantada en el no. Entonces se me ocurre empezar a checar mis correos y mi bandeja de mensajes de eBay, y la verdad es que cuando llegó mi hermana y empezamos a festejar, también aproveché estas vacaciones para desconectarme por completo de mi celular. Y ahí descubrí que a mi llegada a México no solo tenía paquetes esperándome, sino que tenía una bandeja de correos completamente saturada, y en la plataforma de eBay tenía entre 25 y 30 mensajes de este vendedor. ¿Y adivinen qué? Efectivamente, enviar a Brutus el guardián no se encontraba entre los planes del vendedor. Cuando él estaba en su trabajo, decidió pedirle a su esposa de favor que empacara esta pieza y me la hiciera llegar a la casa de mi hermana. Y resulta que su esposa se había equivocado enviándome la caja equivocada, la versión que venía en español. Obviamente yo tenía sentimientos encontrados. Por un lado, por fin tenía en mis manos la variante con la que tanto había soñado en español, y por el otro lado, sabía el significado de esta pieza tanto para mí como para el vendedor, y me la estaba pidiendo de vuelta. Y la verdad es que en este momento yo no sabía qué hacer. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Se hubiera quedado con la caja que le llegó? ¿O hubiera devuelto la pieza y esperado a que le llegara la otra a cambio? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Al final, sabía que aunque me iba a doler mucho, también entendía la importancia que este juguete tenía para el vendedor y ofrecí regresársela. Entonces el vendedor me pregunta que si Brutus aún se encontraba en Holanda, a lo que yo le respondí que no, que este juguete ya estaba en mis manos en México. Lo que dificultaba muchísimo el envío, pues enviar esta pieza de México a Europa iba a tener un costo casi tan alto como el del Brutus y significaba que el vendedor perdiera su ganancia, y la verdad es que eso tampoco estaba padre. Y entonces el vendedor, viéndose un poquito acorralado, se acuerda de mi hermana y me pregunta que si pronto va a volver mi hermana a México, a lo que obviamente yo le contesto que no, que mi hermana únicamente viaja una vez al año a México. Al mismo tiempo le comento que no tengo ningún problema en enviárselo, pues únicamente le pido de regreso mi dinero y que él cubriera los costos de envío. En este punto el vendedor no estaba para nada convencido, pero al mismo tiempo no tenía de otra. Me pide que por favor le ayude a cotizar algunos envíos y yo, haciendo mi tarea, le cotizo 3 envíos. Y para nuestra sorpresa, el envío de México a Europa no solo costaba lo mismo que el Brutus, sino que costaba 3 o más veces el costo del Brutus enviarlo de México a Europa. Sí sentí que el vendedor lo consideró por un momento. Y la verdad es que no lo culpo, lo entiendo bastante bien. Imagínense que esto le pasara a cualquiera de nosotros con una de nuestras piezas más importantes o más preciadas en la colección. Al final, el vendedor o tal vez su esposa lo hizo entrar en razón, pues la verdad es que era demasiado dinero para enviar este Brutus a Europa. Entonces recibo un último mensaje. Para mi sorpresa, este mensaje era del vendedor ya súper resignado, pues me comenta que el alto costo de envío no valía la pena cubrirlo y me pide de favor que ya me quede con el Brutus. Me dice al mismo tiempo que él cree que puede conseguir otro ejemplar igual con la misma persona con la que lo consiguió anteriormente, y me pide por favor que lo cuide mucho y que espera que esta figura me haga muy feliz. Siento que estas cosas pasan una vez en la vida y siento que esa era mi idea de suerte. No podía dejar pasar tampoco la variante en inglés. Los planetas se alinearon y todo esto coincidió con un viaje que mi mamá estaba planeando para ir a visitar a mi hermana 2 meses después. Y a su regreso, ¿qué creen que se trajo? Obviamente, el Bruno de Bad Dog, pero esta vez en su variante en inglés. Al final, terminé con estas 2 piezas en mi colección. Con Bruno de Bad Dog y con Brutus el Guardián. Y las 2 vendidas por la misma persona. Y con esto cerramos este anecdotario, mis queridos amantes del plástico. Si ustedes tienen una historia similar, estaría picudísimo que la compartieran en los comentarios. Si les gustó este anecdotario, no olviden suscribirse, dejar su like y compartirlo. Mi nombre es Ariel y esto fue Unpunched.